Boom boom, be a mixer, die, don't fuck with me. Oh, esto. Bueno, antes de comenzar con el video les quiero enseñar estas llantitas. Me las encargó un suscriptor y la neta me dijo, ¿sabes qué? Consíguemelas, no me importa lo que cuesten. Y bueno, ya se las conseguimos. Están bastante chidas, como las ven ustedes. Es camuflaje rosa. Se ve bastante cool. Y bueno, son de la marca Cool, obviamente. Pero bueno, gracias por confiar, gracias por depositar. Y ya estamos a punto de enviártelas. Así que ustedes también, banda, si necesitan algunas piezas, pueden confiar en nosotros para hacerle sus envíos a todo el país, a todo México. Así que vamos a darle. Bueno, banda, también vamos a aprovechar para hacer de una vez el concurso. Ya ven que habíamos quedado en hacer una especie de sorteo, regalarles una playera y unos grips de la marca de Mutante BMX. Así que vamos a aprovechar. Yo por aquí hice, ya hice una carpeta con todas las imágenes de, más bien con todos los screenshots que me mandaron. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es meternos. Vamos a escoger alguno de estos, no sé, al azar, ¿no? No sé si lo alcancen a ver, si no, ahorita aquí lo voy a poner en la pantalla. Estoy grabando la pantalla del celular para que sea más legal esta onda. Pero lo vamos a hacer así al azar, vamos a darle. Vamos a hacerle así. Yo aquí, justamente yo aquí no puedo ver. Sube, baja. Bien, solo voy a ver un poco para saber si está subiendo y bajando. Y pues nada, banda, voy a escoger uno al azar. Lo voy a picar. No sé si se abrió. Wow, sí se abrió. Bueno, esta va a ser para Christian Rider BMX. Le vamos a mandar mensaje y vamos a ver qué onda, a ver si nos contesta. Bueno, banda, este no va a ser el único sorteo, va a haber mucho más. Así que, y pues nada, banda, vamos a mandarle ahorita mensaje. Felicidades, ganaste los grips y la playera. Listo. Bueno, recuerden, vamos a seguir regalando más cosas. Disfruten el video, chéquenlo. Vamos a esperar a ver qué nos responde Cristian. Le voy a poner si eres de México, porque los concursos por ahora solo son para gente dentro de México. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Pues el día de hoy vamos a aventarnos un reto bastante chido. Estamos acá con Juan Francisco y con este pequeñín. ¿Cómo te llamas? Milton. ¿Cómo? Milton. Milton es el guardia personal aquí de Juan Francisco. Bueno, vamos a intentarlo por segunda vez. Relax. Oh, así no voy a poder ganar, banda. Me está costando trabajo. Casi llegué al arco, de hecho. Round.
Fire. Round. Pues listo, banda, vamos por la tercera, como dicen, la tercera, la vencida. Vamos a ver si tengo una posibilidad esta vez. Va. Está bien cabrón esto, banda, ¿eh? Oh, oh no. Pues ya había ganado 2 de 3, este güey tiene mejor balance con la llanta delantera. De hecho, es uno de mis puntos débiles. Perfect. Pero nunca habías hecho este reto, ¿verdad? No, güey. Estuvo interesante. Estuvo chido. Es un consejo que les damos para si quieres aprender downhill. Si quieren aprender balance con la llanta delantera, pueden hacerlo justo así. Muchos piensan que es fácil, por ejemplo, varios de ahí piensan que es fácil, pero ya cuando lo calan. De hecho, ya lo intentaron, ¿no? ¿Sabes qué vamos a hacer para complementar el video? Le vamos a ofrecer 20 pesos al que haga una raya de esta madre, ¿va? ¿Raya de estas? Queremos hacer un reto para el video. ¿Alguno de ustedes quiere intentar este truco, el que estamos haciendo ahorita? ¿No? El que haga dos cuadritos, le vamos a dar 20 pesos. ¿Y si hace 4 cuadritos? Entonces, si hace más cuadritos, pues le vamos a dar un 30 y así, güey. Si llegan hasta el arco iris, les damos 50 pesos. Con una sola llanta. Si haces 2 cuadras de campo y te dan 20. Ya, yeah, ya. Yeah. Cada bici tiene el diablo de diferente lugar, güey. O sea que si se hallan más de un lado, pueden usar la otra. Está algo difícil. No. Dale. Yeah. ¿Qué pasó? ¿No quiso? Bueno, si no ganan dinero, al menos van a salir en el video. No. Bueno, tengo otra idea. Quizás está muy difícil, pero la mayoría traen bici, ¿no? Ok. Bueno, lo que podemos hacer es un pequeño concurso como de todos den vueltas y con la llanta delantera traten de tumbarse unos al otros. El último que quede en pie, ese se gana los 20 varos, ¿cómo ven? Está chido, ¿no? Vamos por el round 2. Sí, de esta pared a esta. Listo, va. Oh. No se. ¿Quién queda? ¿Nomás ustedes dos? No, ya perdió. ¿Cierto? Bueno.
Tú habías quedado, güey. Hay que hacerlo entre ustedes dos. Pendejo, yo no te hice nada. Güey, entre ustedes dos a ver quién se cae más rápido. Ya. Güey, tú eres el ganador de los 20. ¡Chido! ¡Eh, 10 y 10! ¡Es una verga! ¡Volante en el pecho por el maldito gordo ese! ¡Pendejo, yo qué, idiota! ¿Cómo te llamas? Tú eres el ganador, güey. Reconocimiento aquí. ¿Está chido que haya ganado o no? ¿Se lo merece? ¿No? Yo creo que le vamos a quitar los de... Yeah. ¿Todas son para arriba? ¿Clutch? No. ¿Freno? Ah. Listo, banda, vamos a salir a destruir las calles en una mini moto. Wow. Yeah, esta perra. Primera vez en una mini moto. Esta perra. ¿Qué pedo? ¿Dónde se apaga aquí? Para que no gaste más gas. Se salió de control el cotorreo, güey. ¿Cómo ves? Hubo buena respuesta aquí de los chicos. ¡Gritemos todos! ¡Boom Beach! ¡Boom Beach! ¡Yeah, yeah! Y pues bueno, ahorita vamos a seguir grabando, pero... Yeah. Vamos a seguir grabando ahorita con Juan Francisco para su canal. Pues bueno, banda, fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este pequeño vlogcito aquí con Juan Francisco y con toda la banda que vino. Gracias a todos ellos. Boom Beach. Y pues bueno, le queremos poner otro reto para ustedes. ¿Cuántos likes estaría bien para el próximo video? Para la próxima colaboración. En este video que llegue, ¿qué te gusta? ¿5,000? ¿Más? Sí, 5,000 likes. Si este video llega a 5,000 likes en una semana, vamos a grabar un bike game. La revancha, ¿no? ¿Qué? Un bike game en el canal de Juan Francisco, así que tiene que tener 5,000 likes en esta semana, banda. Revienten el fucking botón. Si no, nunca lo van a ver a la chingada. Están tus llantas, güey. Un compa, un suscriptor me pidió aquí que le consiguiera estas llantas y misión cumplida. Así que el día de mañana espero ya mandártelas sin falta. Yeah, bitch. Buenas llantas, ¿eh? Y bueno, me agrada este tipo de clientes que de repente dice, ¿sabes qué? Yo quiero esas llantas. Consígueme esas pinches llantas. No me importa. Shut up. Take my money. Eso está perro. Chido. Bien, amigos, en el día de hoy les quiero dar un pequeño consejo. Siempre va a haber gente que va a llegar y les va a decir que alguien habló mal de ti, alguien dijo que eres esto, alguien dijo que eres aquello, ¿sabes? Pero la cosa es que si a ustedes no les consta que eso es verdad, pues no busquen peleas, no respondan, ¿saben? Llévensela tranquilo hasta que esa persona que les está tratando de hacer daño realmente llegue y se los diga en su cara. Es cuando pueden tomar en serio, ¿no? De ahí en más, pues no vale la pena hacer drama por algo que alguien dijo.
y ese es mi consejo el día de hoy. Bitches y bichos. Bitch.